Amigos, bienvenidos a la entrevista TLN, de nuevo por acá, por esta estación de televisión y también a través de la radio, a través de los medios de comunicación aliados en todo el estado portuguesa. Hoy en esta entrevista TLN vamos a estar conversando con el doctor José Gregorio Aldana, médico con más de 28 años de haber egresado a nivel universitario como médico. También tiene más de 20 años trabajando en lo que es la administración pública y actualmente se desempeña como director de salud de acá del estado portuguesa. Doctor, bienvenido, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación a este programa, justamente en una fecha donde bastante importante, ¿no? Con información bastante interesante también para la población portuguesa, para la población guanareña, acerca de lo que ha sido todo este proceso de vacunación, todo el proceso del COVID-19, las nuevas medidas que se van a estar implementando también acá en el estado portuguesa y, bueno, un sinfín de temas que vamos a estar conversando en el trayecto de esta entrevista. Bueno, muchas gracias. Te doy las gracias por haberme invitado a este prestigioso programa, ¿no? Para darle una información a todo el estado portuguesa, lo que es en relación a la salud, ¿no? La salud. Tenemos un nuevo sistema de salud nacional, un sistema nacional público de salud con unas corrientes administrativas muy diferentes a la pasada, ¿no? Y decirle a toda la comunidad que hemos emprendido, pues, en todo el estado, lo que se llama el plan de vacunación masiva sobre el COVID, ¿no? Sabemos que nosotros tenemos unos numeritos ahorita altos en este año, ¿no? Y en estos últimos meses, sobre la pandemia, sobre el virus del COVID-19, ¿no? No ha escapado, pues, de las manos que Portuguesa, pues, también ha tenido más este año un repunte, un incremento, ¿no? Claro. Un incremento importante, sí. ¿No? Comparado con el otro año, ¿no? El otro año la pandemia empezó prácticamente en abril, ¿verdad? A nivel nacional, hasta diciembre tuvo unos casos de 1.037 casos positivos, ¿no? Nosotros hablamos de casos positivos en la parte de salud pública, donde todo paciente aquel que es muestreado, ¿no? Okay. Que tiene clínica, ¿verdad? Malestar general, clínica respiratoria, se le hace una prueba que es la antigénica o una PCR, y si ese sale positiva, entra en estadística como nosotros, ¿verdad? Entra en estadística de epidemiología a nivel nacional, estatal, son los números que se llaman. Siempre hay una confusión, ¿verdad? Porque nosotros clasificamos, ¿verdad? No la parte clínica como tal, sino la parte más epidemiológica, que es lo que nos da la característica de los numeritos, ¿no? Los numeritos, pues, son todas aquellas personas que se han hecho la prueba como tal. Esa prueba consiste, ¿verdad?, en una toma de muestra nasofaringia, ¿verdad? Si sale positiva, es antigénica, el paciente que tiene sintomatología. Si sale positiva, pues ya está implementado el diagnóstico como COVID, se confirma el COVID-19. Si sale negativa y tiene sintomatología, se hace la PCR, que es la misma muestra de la parte de nariz, y se manda a Caracas esperando el resultado. Los resultados. Ahora, doctor, actualmente, ¿cómo se encuentra Portuguesa? Sabemos, bueno, la semana pasada hubo un repunte, Portuguesa estuvo ocupando el segundo lugar en uno de los días de los reportes que daba el gobierno nacional la semana pasada, ubicaba Portuguesa en el segundo lugar. ¿Cómo va eso? ¿Qué balance hay actualmente de Portuguesa? Mira, con el tema del COVID? Es una ola que viene, ¿no? Okay. Primero empezó por la parte central y viene ahorita por la parte centro-occidental. Nosotros manejamos unos numeritos por semana epidemiológica, vamos en las 23 semanas epidemiológicas y en forma mensual. Después de hablar, nosotros empezamos con enero con un número de 33, 25 casos positivos. En febrero fueron aumentando, un caso de 50, 56. Y entre marzo, abril, mayo, eso se viene la curva hacia arriba, ¿no? Hemos cerrado con los últimos, en el mes de mayo, los últimos numeritos a nivel de mayo son de 350, 300, casi 400 pacientes. Te digo porque el otro año, de abril a diciembre, 1.037. Y ya este año, en los primeros 5 meses, ya alcanzamos, pues, el mismo número. Sí, tenemos por encima de los números todos del otro año, en 20, por 20 números por encima. Que es importante agarrarlo como de explicación y estar alerta, ¿no? Uno siempre dice a las comunidades, el mayor contagio tenemos en la parte comunitaria, ¿no? Okay. Nosotros tenemos un balance, el municipio más importante y que está más en numeritos altos es el municipio Guanare, ¿no? Okay. Y entre el municipio Guanare lo clasificamos en una parte de ese casco central y una parte de la comunidad como tal. Y esto nos ha logrado nosotros las estadísticas como tal. Siempre hemos estado preocupados.
El número de decesos que empezaron este año empezó en Portuguesa, hasta el momento vamos como entre 100, entre 99 y 100 casos de deceso, claro. ¿No? Eso nos da una importancia epidemiológica, porque los que están falleciendo son personas por encima de 60 años, ¿no? Entre masculino y femenino, y lleva la batuta a los masculinos. Y aunado eso a bases de enfermedades crónicas, enfermedades como diabetes, hipertensión, algún tipo de problema fibropulmonar. Todas esas personas que tienen una enfermedad crónica de base son las personas que han estado en la estadística de fallecimiento. Mayormente las que están allí en esa estadística. Ahora, doctor, ¿no hay un plan o una estrategia para el proceso de cremación de estos pacientes que fallecen? A muchos se decía al principio que no podían ser enterrados como normalmente se entierra un difunto, ya que podía haber el riesgo de contaminación, que se utiliza mejor o es mejor la cremación. ¿Qué ha pasado acá con ese proceso de la cremación en el estado portugués? El proceso de cremación es un proceso muy costoso, ¿no? Se ha utilizado totalmente, no se puede darle paciente para su casa y velarlo como Dios manda, ¿no? Porque durar un fallecido, pues, normalmente dura entre 24 a 48 horas para hacer en su entierro. Como esta es una enfermedad viral, ¿verdad? Y el tipo de contaminación es muy masivo, ¿eh? Se propaga muy rápido el virus. Entonces, si tú aceptas el protocolo a nivel nacional e internacional, entregar cadáver para que hagan algún tipo de actos funerarios, pues no es recomendable. Entonces, tenían otro foco muy importante como contaminación. Entonces, por ahora se decide, ¿verdad?, a nivel de protocolo nacional e internacional, que sea en una fosa, pues no, retirada sin velar. Ok, perfecto. Pero no hay algún plan de cremación para acá, para Portuguesa, por lo menos en los próximos días. Mira, no tanto, es un plan ya a largo plazo, ¿no? Okay. Nosotros tenemos algún tipo de crematorio en los hospitales. En el hospital de aquí de Guanare, pues el crematorio está en una parte en que ya no es útil. Se ha estudiado colocarlo en otro sitio, pero es un plan a mayor plazo. A largo plazo, como se dice. Ok, ahora con el tema también, doctor, de las vacunas. Mucha confusión todavía en la población con el tema de la vacuna, que si era a través del mensaje patria, que si era a través de cualquier venezolano que podía ir y hacer la cola y lograr ser vacunado. La semana pasada hubo un día donde de hecho se habló de que faltaba, de que se acabó la cuota de vacunas acá en el estado Portuguesa, hubo necesidad de traer más vacunas hasta acá, y hubo mucha gente que quedó con el mensaje a través de la plataforma patria y que no fue vacunada. O sea, hubo mucha gente, muchas denuncias de parte de personas que se encontraban afuera de los centros diciendo que qué pasaba, que dónde estaba la estadística. Se suponía que había una estadística de cuántas personas habían con el mensaje y cuántas otras personas habían pues sin el tema de que no tenían el mensaje. Te explico para que entendamos bien. Vean, hay dos tipos de vacunas, el Sputnik, que es la rusa, y el Averol C. Esos dos tipos de vacunas tienen la misma eficacia, la misma eficiencia, ¿no? Son de dos dosis, la primera dosis en el momento que se vacuna y 21 días después viene la segunda dosis. Esto es sistemáticamente programado, ¿no? A nivel nacional, la Portuguesa tiene una cantidad de habitantes, que es 1.089 habitantes que tiene hasta el momento. La programación que hizo el Ministerio a través de la Presidencia de la República era tratar de vacunar desde ahorita de junio, ¿verdad?, hasta diciembre, que son 7 meses, el 70% de la población. ¿Qué hace vacunar con el 70% de vacunación? Nosotros llamamos vacunación en rebaño, ¿no? Si se vacuna el 70% de vacunación, el 30% que queda restante, que también se van a vacunar, pero ya está protegido, ¿verdad? Ya la persona no tiene un riesgo de contaminación tan alta como si no tuviera el 80 o 90% sin vacunar. Todo esto, ¿verdad?, va sistematizado, ¿verdad? Nosotros tenemos programado, lo programamos a nivel nacional, vacunar una población de 108 mil habitantes mensual, ¿no? Que nos da una cantidad de 740, que es el 70% del 1.086, ¿no? Y ese tenemos una programación de 3.600 personas diarias, ¿no? Lo que pasó, te voy a decir, ve, la directriz como tal, si ya te expliqué que la alta mortalidad está entre la población mayor de 60 años, pues es una población débil por tener algún tipo de enfermedades crónicas, entonces el lineamiento a nivel nacional es vacunar primero ese tipo de población, ¿verdad? Mayores de 60, ¿verdad? Que es la población más débil que podemos existir por la estadística, ¿verdad? Son los fallecidos que la estadística está muy alta, ¿verdad? Por decirte, por comparación a la población más joven. Entonces, esa es la estadística que llevamos. El Ministerio decidió pues vacunar ese número de ciudadanos porque es el ciudadano más débil, ¿no?
todo ciudadano mayor de 60 años registrado a nivel del sistema patria, todos tenemos un sistema patria, recibe un beneficio, un bono, el CLAR, la jubilación, todos deben tener algún tipo de conexión con el sistema patria. Okay. Ese sistema patria es algo ya metódico, es algo ya tecnológico, ¿verdad? Tú colocas tu nombre, te dicen dónde vives, cuál es lo otro. Lo que se hizo fue formar algún centro de vacunación masiva con el objetivo de primero vacunar el número de personas. El Estado portuguesa tiene un alrededor entre 95.000 a 97.000 mayores de 60 años. Eso según una proyección del censo del 2011. O sea, que nosotros en este primer mes, si se fueran cumplidas las directrices como tal, ¿no?, con el respeto como tal, deberíamos ya estar terminando al final de este mes, el 4 de julio hasta el 5 de julio, que vamos ya a empezar un mes ya de vacunación, deberíamos estar combinando con ese tipo de población a nivel del Estado. Bueno, lamentablemente, pues, la ansiedad que tenemos nosotros como comunidad, ¿verdad?, de los muertos que siempre nombran, que de la virulencia que tiene la patología, de la contaminación que está toda la patología, todo el mundo tiene derecho a vacunarse y se van a vacunar. Solamente que es algo por fase, ¿no? Por fase. Primero. Ahora, ¿qué viene en en una siguiente fase luego de que salgamos de los adultos mayores o adultos mayores de 60 años? ¿Qué otra fase viene? ¿Qué población es la que viene para esa fase? La población viene más metódica, ¿no? Por decirte algo, de repente, después de los 60 años, vienen menores de 60 años que tengan algún tipo de una o dos patologías, okay, asociadas, ¿no? O sea, todo está informado. Cuando tú llenas el portal del carnet patria, del sistema patria, te preguntan todo: nombre, apellido, patología, alérgico, si tienes patología, cuántas patologías tienes, si eres cardiovascular, si eres diabético, si tienes neuropatía, si eres epiléptico. Toda esa información se basa en esa ahora, parte. Doctor, si hay alguna persona, algún ciudadano guanareño, portugueseño, venezolano que no cuenta con el sistema patria o que no está asociado al sistema patria, ¿tiene necesariamente que unirse al sistema patria o no puede ser vacunado para eso? No, sí se puede vacunar, pero la idea de que tiene que registrarse es para que tú tengas un registro verdadero de cuántas personas, masculino, femenino, es la proyección que uno lleva, ¿no? No se le niega la vacuna, okay, eso es imposible negársela. Porque sí, porque hay varias organizaciones de derechos humanos que están haciendo pronunciamiento. Pero, si aquí hoy llega, un ejemplo, 3.000 mensajes, ¿no?, o 4.000 mensajes, ¿verdad?, se le dice el número del el centro, la hora que te va a vacunar. Ese mensaje no caduca hoy, no caduca mañana, ¿verdad? Lo que pasa es que vamos a ser bien organizados. Un ejemplo, tenemos algún tipo de personal que va a estar de las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, es el horario comprendido. Los domingos vamos a estar en un descanso normal porque es un punto de vacunación permanente. Nosotros vamos a estar en esos puntos por 7 meses, no vamos a estar ni 5 días, ni 15 días, ni un mes. Corrido 7 meses. Claro, si fuera todo un mes, pues lógico que es mayor la cantidad de atención, un mayor número de puntos que se debe poner, ¿verdad? Es mayor cantidad de profesionales de salud que estén trabajando, pero ya es un programado, pues tengo ese punto de vacunación, ¿verdad?, por 7 meses, ya de lunes a sábado, un horario estricto, y la cantidad de personas que se puede vacunar un día. La Sputnik V, ¿verdad?, que es la ideal, que es la vacuna rusa, es la ideal para mayores de 60 años. La Verol C, el último estudio que se hizo a nivel internacional, también fue aprobada para mayores de 60 años. Ahorita en este momento, esta semana, está llegando más Sputnik V, ¿verdad? Entonces lo que tenemos que tratar de lograr es la meta establecida para salir de esa primera población. Bien, nosotros estamos conversando acá en la entrevista TLN con el doctor José Gregorio Aldana. Él es el director regional de salud del Estado portuguesa. Nosotros vamos a cumplir un pequeño corte comercial y ya regresamos con más de esta entrevista abordando diferentes temas relacionados al tema del COVID-19 y también a la salud acá en el Estado portuguesa.